qué? ¿Qué me miras? Ahí viene tu trabajo. Mira, te faltó esto. Cógelo. ¿Este dinero es suyo? Sí, se me debió haber caído por alguna razón. Muchas gracias. Amigo, no deje las cosas por ahí tiradas, no se preocupe. Gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Uy, qué asco. Por lo menos báñate. Apestas. Al menos uno se baña para presentar una entrevista. Mira cómo estás, todo sudado. Yo me voy caminando desde muy lejos. Puerco. ¿Qué otra alternativa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí. Espérate. Vamos a ver lo que tanto sabe. Mira. Mira. Ay. Eso. Ay, él cree que con esto lo van a contratar. Mira, en esta empresa necesitan gente preparada como Eddie, como yo. Mírate, da lástima. ¿Dónde fue que estudiaste? En la escuelita de Doña Rita, perdón. Ahí en la esquinita, solo te conocerá tu tía. Mira, o sea. Sí, te vamos a decir algo. Con ese currículum que tú tienes, ni siquiera vas a calificar para el supermercado de la esquina. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? Mira, al menos báñate para aprender una entrevista. Es más, mira, toma algo de dinero para que te compres un traje para la próxima entrevista. ¡Tómalo! Jefe, los aspirantes lo están esperando. Ya sabes qué decirles. Hazlos pasar. Hola, buenas tardes. Por favor, pasen según el mayor grado de estudio. Por favor, ese soy yo. No, ese soy yo. Yo primero. Silencio, por favor. ¿Por qué debería contratarlos? Bueno, a mí porque yo tengo el mejor promedio, he estudiado en las mejores universidades, tengo mucha experiencia. No, señor, mira, quiero decirle que yo fui el mejor de mi clase, el mejor de mi promoción. De hecho, me gané 2 años en Londres para hacer una maestría, en la cual salió con mención honorífica. ¿Y qué me pueden decir de sus valores? ¿Son personas en las que pueda confiar? Sí, claro, señor. Por ejemplo, en mí puede confiar 100%. No sé en ella, pero en mí sí. ¿Y tú? ¿Yo? Sí, tú. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? Pues con ese olor a muerte que tiene encima, además que sí. Uy, sí. Huele horrible. Apesta. Hipócritas. Y los únicos ladrones son ustedes dos. No, señor, no sé de qué está hablando. No, nosotros somos personas íntegras, intachables. Sí, pues en el camino aquí a la oficina, ustedes se encontraron con un trabajador que estaba recogiendo basura. Le robaron su dinero. La única persona que lo devolvió al verlo fue el señor aquí presente. Él fue la única persona con valores correctos. Lo que se dice una buena persona. Un título que ninguna universidad, ninguna escuela les va a otorgar. Así que les voy a pedir, por favor, que me regresen el dinero. O me veré en la necesidad de llamar a seguridad. Qué pena, pero usted a mí no me puede juzgar por eso. O sea, el dinero estaba tirado en el piso y simplemente yo lo cogí. Además, un reciclador, ¿cómo va a tener tanto dinero? Eso no te da el derecho de guardarlo para ti. Esta empresa va a fracasar con tanto inepto. Señor, yo tengo aquí el dinero completo. Por favor, necesito el empleo. El dinero está completo. Mire, yo soy la persona más calificada para ser el gerente de esta empresa. Por favor, necesito el empleo. Sí, estoy de acuerdo contigo.
La preparación, la inteligencia son muy importantes. Pero de nada sirve si no se es buena persona. Así que le voy a pedir por favor que se retire. Y espero haya aprendido su lección. Señor, a comparación de ellos, yo no estoy calificado para el puesto. Tú eres Fernando, ¿verdad? Sí. Mira, Fernando, no estoy de acuerdo contigo. Yo la verdad lo que necesito es una persona en quien confiar. Y tú lo has demostrado. No solo porque devolviste el dinero, sino porque noté que era una constante en ti. Amigo, se me cayó la billetera. Muchísimas gracias. No, dale, justo. Hasta luego. Hasta luego. Eres una persona congruente. Eres una buena persona. Estás totalmente calificado para tomar la gerencia de esta empresa. Contratado. Muchas gracias, muchas gracias. No sabe cómo necesitaba este trabajo. Muchas gracias.